En Huejutla, Hidalgo, la conmemoración del Día de Muertos reúne a las familias de la localidad. A esto se les unen cientos de visitantes que acuden a presenciar la muy particular forma de recordar a sus difuntos. Amanece en Huejutla, uno de los 84 municipios que conforman el estado de Hidalgo. Los primeros rayos de sol iluminan la Catedral de Cristo Rey, sus calles y fachadas enclavadas en la Huasteca hidalguense. Como cada año, cientos de familias unieron esfuerzo, dedicación y talento para montar enormes altares, recordando a sus seres queridos. Es una fecha muy importante, muy especial, porque es cuando nuestros difuntos llegan a convivir con nosotros, llegan a estar con nosotros, llegan no tan solo a las ofrendas, sino que también llegan a zapatear, a bailar con nosotros en esta gran fiesta que es Micahilwit, fiesta de todos los muertos. La muerte no es más que vida, vida que se ve reflejada en la flor de cempasúchil, o mejor dicho, la flor de muerto, que llena de colores las ofrendas y los arcos en Huejutla, Hidalgo. Lo recibimos desde los difuntitos, los ánimas, sus almas. Ellos reciben ese cempasúchil, porque ellos ya no vemos, pero su espíritu sí están aquí. El sol radiante comenzó a ocultarse, como cediendo el paso a la luna. Al caer la noche, el momento más esperado llegó. Las catrinas se apropiaron del templete. Su belleza sorprendió a los más de 10.000 asistentes. La pirotecnia iluminó el cielo. Nadie se perdió un solo detalle de esta gran festividad. Al fondo del pasillo central, la luz de las veladoras le daban vida a la ofrenda principal. El objetivo de la ofrenda se trata de los muertos, de los que ya no existen aquí en la tierra, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en las ceras. Las ceras se les prende para... La creencia de uno es de que andando donde estén, no les haga falta la luz. Ahora, por ejemplo, la flor simboliza de que, por ejemplo, uno está vivo, tiene su corazón y te llevan un ramo de flores. Y entonces ya muerto, entonces ya no se necesitan las flores. Hay que repartirlas con sus compañeros, con sus vecinos, como si les dieras tu pedazo de tu corazón. Es lo que significan las flores. Así transcurrió la celebración más esperada del año para los habitantes de Huejutla, Hidalgo, donde la muerte representa una gran fiesta entre aromas, colores, música y sabores que los une año con año. Realizador Karim Hamed. Enviados especiales, imagen Efren Argüelles. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5:50 a.m. Participa en Imagen Televisión.